Nos encontramos en las instalaciones de la empresa Sistema Onda, ubicada en el estado Aragua, y como ya hemos venido haciendo seguimiento semana a semana en estas instalaciones acá en Venezuela, en esta ocasión el Poder Popular, voceras y voceros de la parroquia Antímano de Caracas, acompañaron a la empresa Industrias Químicas Mastranto, acompañada también por la Alianza Tecnológica 200, Aliantec, a esta jornada fundamental que está orientada a la supervisión de las maquinarias que se están fabricando y que se diseñaron en esta empresa también venezolana Sistema Onda, que permitirá la producción de jabones de tocador para atender una necesidad del sector de higiene personal en la referida parroquia. Nos referimos a la parroquia Antímano de Caracas. Establecimos en el contrato con Sistemas Onda, empresa en la que nos encontramos en este momento, y la que nos está fabricando las máquinas para esa línea de acabado de jabón de tocador. Mezcladora, laminadora, refinadora, extrusora, la cortadora, la troqueladora y finalmente la empaquetadora. Esa línea que fue acordada, solamente hasta ahora hemos tenido en su totalidad, solo la empaquetadora está completamente fabricada para la fecha establecida, que era para julio, que es el mes en el cual estamos, la primera o segunda semana de julio. Sin embargo, las máquinas extrusora y refinadora, aunque se encuentran desensambladas, ellas están en un estado de avance, solo que fueron desarmadas con fines estéticos para darle un mejor acabado al tornillo de extrusión y para hacer la estética de la pintura de la carcasa. ¿Cuál es el estatus de las otras dos máquinas que forman parte de esa segunda etapa que tiene que ver con la laminadora, como usted lo señala, y también la otra máquina que forma parte de este proceso, el cortador? El contrato establece cinco bandas transportadoras que por ahora no se han trabajado. Aparte de eso, bueno, queremos que nos dé seguridad de que vamos a contar con esas bandas transportadoras que fueron cotizadas en nuestra primera relación con el fabricante. Un saludo revolucionario, primero que nada. Mi nombre es John Eduardo San Dubrón. Formo parte del equipo de trabajo de la parroquia. Hoy estamos aquí y vemos la apreciación de que las máquinas han avanzado, pero no se ha dado la respuesta oportuna, ¿verdad?, en el tiempo estimado para la entrega de las mismas, para empezar la producción en nuestra parroquia. Y estamos apostando a que se dé la respuesta oportuna y hacer llegar estas máquinas allá a nuestra parroquia y dar por hecho de que este proceso que se está llevando a cabo se empiece a realizar la elaboración de este jabón artesanal a través del Mastranto, para que sea distribuido en toda nuestra parroquia a un precio accesible y combatir esta guerra económica que tanto daño le ha hecho a nuestro proceso revolucionario. ¿Cuál es la importancia de la participación del Poder Popular en estos procesos y la presencia de ustedes como Poder Popular organizado en estas instalaciones acá en el estado de Aragua, en esta fábrica? Bueno, primero que nada es demostrar que no existen intermediarios a través del Poder Popular, que somos nosotros los que estamos empoderados del interés, de la perseverancia para que se realicen todos los proyectos que se lleven a cabo dentro de nuestras comunas y nuestros consejos comunales. Conozcamos también las impresiones también del Poder Popular, las voceras y voceros de la parroquia Antímano, quienes también tuvieron una conversación y han visto también y corroborado cuál ha sido este estatus, este progreso de estas máquinas. ¿Cuáles son sus expectativas en cuanto a la instalación de estas máquinas en la parroquia Antímano de Caracas, donde ustedes residen? Bueno, mi nombre es Jennifer Romero, soy vocero en Consejo Comunal que hace vida en la parroquia Antímano, y como ustedes decían, estamos aquí el Poder Popular, comuneros y trabajadores, siendo veedores y partícipes del proyecto Mastranto que se está dando, que se requiere hacer los jabones para llegar a la comunidad.
Y la apreciación es muy triste porque hace un mes nosotros estuvimos aquí con el presidente, que en el día de hoy no se encuentra, donde se comprometió de hacer entrega a las primeras 5 máquinas que son fundamentales para la producción que deberá comenzar en este mes de julio. No estando él presente, pero sí teniendo el apoyo de los trabajadores que se encuentran en este lugar, la cual han abierto las puertas de aquí, nosotros hacemos un llamado, tanto al presidente como a las instituciones, que sean partícipes de esta situación, ya que nosotros como Poder Popular nos queremos enfocar de ser parte de la solución de la guerra económica que hemos venido presentando. Ustedes hasta el momento han apostado al diálogo y por supuesto quieren, no quieren agotar, digamos, este recurso que ustedes han venido desarrollando. ¿Hasta dónde ustedes estarían dispuestos a llegar para que estas máquinas efectivamente lleguen a su lugar de origen? Porque ciertamente la fábrica está ubicada en el galpón Che Guevara, en la parroquia Antímano de Caracas, y recordemos que hasta tanto esas máquinas no se encuentren en Caracas, la fábrica se encuentra acá y no donde ustedes la necesitan para producir estos jabones. Bueno, nosotros, como ya lo has dicho y lo están viendo, se están agotando los recursos del diálogo, de venir, de dar la cara y seguir teniendo paciencia, pero también tenemos un compromiso allá y nosotros estamos dispuestos. Nosotros somos 196 CLA en la parroquia Antímano, que hace vida en la comunidad, donde uno ha dado un compromiso allá, donde aquí no nos han cumplido, y estamos dispuestos de estar aquí, que nos entreguen nuestras máquinas, porque nosotros lo que queremos es producir para llevar el producto a la comunidad. Mi nombre es René Perdomo, pertenezco a la UHE de la parroquia de Antímano. Mira, ya nosotros hemos venido varias veces para acá, para esta empresa, en conjunto con bastantes personas de la comunidad, porque la inquietud de nosotros es bastante fuerte, ya que hace un año que esta maquinaria tenía que estar allá en nuestra parroquia para agilizar esta producción del jabón Mastranto. Y fíjate que cada vez que venimos siempre conseguimos un inconveniente por X cosa de que no la han terminado. Así es que nosotros, la inquietud de nosotros es que, bueno, vamos a seguir estando aquí y le hacemos un llamado al camarada presidente de esta empresa Honda, Luis Sánchez, para que nos dé una respuesta definitiva, pues, porque siempre que venimos tenemos una respuesta, pero no nos llena la expectativa de nosotros de que cuándo nos van a entregar la maquinaria. Seguiremos dando un parte, no solamente a la comunidad de Antímano, sino a todo el pueblo venezolano, del trabajo que se está desarrollando desde las comunas, desde los consejos comunales y por supuesto desde la organización del Poder Popular, y atendiendo el llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, para producir los bienes que nosotros consumimos. Y en este sentido, nuevamente hacer el llamado al presidente de esta empresa, bueno, para que cumpla con sus tiempos y, por supuesto, finalmente entregue esta maquinaria. Queremos vender mi tierra, queremos luchemos por un mundo mejor.